hay cuestiones que propusimos y que creo que están bien, que el oficialismo haya retirado, como el tema de darle atribuciones al Poder Ejecutivo en el tema de las retenciones. Esto está en contra de la ley. Como estaba en contra de la ley, más allá que uno quisiese que todos paguen ganancias, porque está la ley de financiamiento de administración, que en el artículo 20 establece que no se puede, en la ley de presupuesto, establecer leyes permanentes. Entonces, no votamos porque pensamos que sí deben pagar unos y otros no. Votamos porque no podíamos hacer lo contrario. Bueno, en general hay presupuesto, esperemos que se cumpla, porque a veces nos pasamos la vida discutiendo presupuesto y muy pocas veces vemos lo que efectivamente se ejecutó de los presupuestos que se aprobaron.